you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. To hell with this place. Bienvenidos, suscriptores y público en general. En esta sección, te daré recomendaciones de videojuegos donde veremos si vale la pena o no invertir en los títulos que estaremos probando. Pero el gusto se rompe en géneros, así pues, vamos por el análisis del videojuego a continuación. Combate para escapar del infierno. Como el príncipe inmortal del inframundo, tendrás a tu disposición los poderes y las armas míticas del Olimpo para liberarte de las garras del mismísimo Dios de los Muertos, al tiempo que te vas haciendo más fuerte y descubres más piezas de la historia con cada intento de fuga. Analizando a Hades. Hades es un juego de rol de acción roguelike desarrollado y publicado por Supergiant Games. El juego fue lanzado para Microsoft Windows, Xbox One, Series X, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. El 17 de septiembre de 2020, que siguió a un lanzamiento de acceso anticipado en diciembre de 2018. Los jugadores controlan a Zagreus, el hijo de Hades, mientras intenta escapar del inframundo para llegar al Monte Olimpo, en ocasiones con la ayuda de los obsequios que le otorgan los otros olímpicos. Cada carrera desafía al jugador a través de una serie aleatoria de habitaciones pobladas de enemigos y recompensas, y el jugador usa una combinación de su ataque de arma principal, poder de carrera y habilidad mágica para derrotarlos mientras evita el daño para progresar lo más lejos posible. Historia. Hades tiene una relación algo complicada con su hijo Zagreo, al cual considera una decepción. En el pasado, había intentado varios métodos para endurecer a Zagreo y moldearlo de acuerdo con sus ideales. Está profundamente disgustado por los intentos de Zagreo de escapar. Tras el regreso y el aliento de Perséfone, su relación se suaviza un poco, llegando a algo parecido a un respeto mutuo, aunque Zagreo aún tiene que perdonar por completo a su padre, y Hades no espera el perdón por sus acciones. Modo de juego. El combate con Hades tiene dos fases, en cada una de las cuales empleará ataques y habilidades diferentes. Durante la primera fase, desaparecerá y reaparecerá cuando Zagreo use un llamamiento, eliminando todos los efectos de estado. También invocará sus propios secuaces para enfrentarse a ti cuando su salud esté al 50% y al 20%. Sus ataques serán los siguientes: embestida, ataque giratorio y lanzamiento de calavera. Cuando se acerca a la muerte por primera vez, se detendrá por un momento como si estuviera derrotado, antes de recuperar su fuerza, recargar su barra de salud y comenzar su segunda fase desatando una ola dañina. Gráficos. Una estética parecida a la de un cómic, una influencia que queda patente en el trazo de la decoración y los efectos de explosiones y ataques, buen contraste de colores entre escenarios y enemigos, rendimiento muy fluido, genial integración de personajes y enemigos con el entorno, animaciones expresivas. En un primer vistazo no impacta tanto como otros indies que entran en terreno de producciones AA, pero tienen un encanto indiscutible. Banda sonora. La ambientación se completa con una música de Darren Horn, que sabe cuándo bajar el ritmo, inspirarse en los tópicos que todos tenemos en la cabeza de la épica griega, y subir la intensidad contra los jefes o subjefes, que te sumerge aún más en la batalla. En resumen, uno de los mejores halagos que se pueden hacer a Hades es que probablemente gustará incluso a aquellos que no son fans a los roguelike. Supergiant Games ha pulido la fórmula, conoce los puntos fuertes de un desarrollo de este tipo y las debilidades de ejemplos semejantes. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Eso me ayudaría mucho.
Gracias por el apoyo. Videojuego recomendado por el canal EnserCoin.